gestión de la recarga de acuíferos como estrategia para la seguridad hídrica. Con un punto optimista, ¿no?, de que ya tenemos el problema de que no existe, bueno, no hay disponibilidad de agua, y donde hay disponibilidad esa agua está contaminada. Entonces, pues ya tenemos ese problema, lo único que podemos hacer es dar una solución a ese problema, ¿no? Y gracias a que otras civilizaciones nos han dejado ciertas enseñanzas, nosotros podemos hacer, copiarles un poco y mejorar lo que han hecho y poder seguir produciendo. En este caso nace de lo que es la irrigación, porque la irrigación consume mucha agua, ¿no? La consume y la contamina. Pues básicamente el objetivo es presentarle los dispositivos que se han usado para la recarga de acuíferos. Entonces voy a entrar en materia para que nos alcance el tiempo a todos. Pues son técnicas que no son nuevas, sin embargo los ingenieros hemos mejorado un poco. Por ejemplo, hay dos tipos de estrategias, que son las superficiales y las de profundidad. Las de superficiales tal vez sean algo más baratas, pero tienen el conveniente de que necesitamos bastante terreno, y las puntuales necesitamos hacer perforaciones para inyectar el agua a los acuíferos. En este diagrama de bloque observamos que más o menos cuáles son las estrategias, pues hacer embalses donde se propicia la infiltración, aprovechar los canales, en los ríos poner presas para que se detenga el agua, acortar la velocidad y se propicie la infiltración. Claro, existe la disyuntiva de decir qué tipo de acuíferos son. Hay a veces que los acuíferos son muy superficiales, hay a veces que son acuíferos profundos, pero dependiendo de cada uno de los casos, ahí está el trabajo de los ingenieros, determinará el dispositivo que vamos a construir, ¿no? Una clasificación muy métodos de distribución, que son los que necesitan grandes áreas, las modificaciones en el canal o en los cauces, poner obstáculos para que el agua se detenga y se pueda infiltrar. La recarga con pozos, que es construir pozos, no para extraer, que es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Ahora nosotros tenemos la deuda con los acuíferos, necesitamos reponer esa agua, llevarla ahí e inyectarla para que el almacenamiento crezca. Lo que las generaciones anteriores han hecho es sacar, y ese almacenamiento llevarlo a cero, ¿no? Ahora es una filosofía inversa, inyectar agua para que se recuperen los niveles, se recupere la calidad, no haya asentamientos y haya agua disponible para la agricultura, para el agua potable, ¿no? La infiltración inclusive a los márgenes de los ríos, aprovechar todos esos ríos que tenemos, desviar un poco de esa agua y hacer que se infiltre, construir dispositivos. Y algo que está muy de moda ahorita, ¿no?, que es la captación de agua de lluvia. Todos creemos que podemos construir en la ciudad, aquí mismo en este auditorio estamos ocupando cierta parte del suelo. La función de ese suelo, la función hidrológica, es que el agua se pueda infiltrar y pueda llegar a esos acuíferos. Entonces, lo mismo que decían en las ponencias anteriores, no hay como una normativa que me diga, pues tú construyes y después esa agua que llueve se corre como escurrimiento, entonces, pero ya no se infiltra. Debería de haber alguien que nos dijera eso en la ley. El primero, la base de infiltración, que son básicamente excavaciones donde se lleva el agua, y a través de las paredes de esas excavaciones se fomenta la infiltración, y en terrenos anexos se recupera a través de los pozos. Aquí básicamente sería que determinar bien la fuente de agua. Ese es el estudio que hay que hacer al principio, ¿no? La fuente de agua y la calidad del agua. Porque aquí en México ya tenemos una norma que sí nos dice, no puedes meter cualquier agua, tiene que tener cierta calidad. En ese aspecto sí se pusieron a trabajar. Los canales de infiltración, pues los distritos de riego están llenos de canales. Entonces, muchos no están revestidos, indirectamente están cumpliendo con esta
esta función, pero lo que queremos ahora es que en esos distritos de riego se sepa que se tienen que construir estos canales. Nada más que queremos revestir todo. La filosofía de ellos es: vamos a revestir todo para tener agua disponible para los parceros, pero no cumplen con esta función. Hay que no tanto revestirlos, sino hacer un mejor manejo de ellos, ¿no? Y no nos cuesta tanto y estamos generando más almacenamiento. Otro sistema que es el tratamiento, el agua residual, llevarlo a una planta de tratamiento y después esa agua que ya ha sido tratada, llevarlo a otros dispositivos como son las balsas, y ya con mejor calidad ya la podemos infiltrar, y una vez infiltrada la podemos sacar y darle un uso productivo. Campos de infiltración. El básico son las grandes áreas de riego por gravedad en nuestro país. Ahí hay eficiencias del 50%. O sea que de 10 litros, 5 no son aprovechados por los cultivos ni se van a la atmósfera por la evapotranspiración. Entonces, el otro 50% se va a las capas freáticas, ¿no? Entonces, hay que podemos gestionar para que cierta parte de esa agua sea destinada a la recarga de filtros. La recarga accidental por los retornos de riego. En todos los sistemas de riego hay eso. Tanto los de gravedad, los de aspersión, los de goteo, en todos hay pérdidas. ¿Por qué? Porque uno de los agricultores no saben de riego, no saben cómo aumentar la eficiencia de riego. Entonces siempre hay esas pérdidas que para nuestra filosofía es tomarlas como recarga. Entonces, no pelearse con que queremos una eficiencia de riego del 90%, no, decirle yo tengo una del 80 pero estoy recargando los acuíferos. Es una forma diferente de pensarlo, nada más. La creación de diques, ¿no? Los diques, construirlos en los arroyos tanto permanentes como en los perennes. Aquí en México hay mucho de eso, existe el programa de conservación y uso sustentable de suelo y agua que se ha hecho. Entonces se construyen, pero realmente no se mide cuánto recargan los acuíferos, ¿verdad? Lo hacemos, pero todavía no lo sabemos. Otro tipo de diques son diques permeables, donde se permite que cierta parte del caudal siga su camino. Dentro de los cauces, construir estas estructuras que se llaman serpenteos, son obstáculos en fórmula de L y de T, que hacen que el agua pues adquiera otra trayectoria que no es la recta. Entonces se hacen meandros, aumenta la longitud de recorrido, disminuye la velocidad de flujo y se propicia la infiltración, y al propiciar la infiltración propiciamos el almacenamiento. Uno quizás no tan que no todos apoyan escarificar el lecho del río, porque si metes una máquina y empiezas allí a rascarle, ¿no? Pues sacas la piedra y llegan los empresarios y se llevan la piedra y se llevan todos los fondos de los ríos. Sin embargo, desde el punto de vista de la infiltración, es una buena técnica. Otros diques que en zonas donde las presas no pueden ser construidas a nivel superficial, sin embargo abajo existe un acuífero, se hacen excavaciones, se construye el dique y empieza a aumentar los niveles, ¿no? Diques perforados para zonas donde hay una tormenta muy fuerte, empieza a haber mucho flujo, se pone el dique, se hace un embalse y después se va controlando la salida para que se vaya infiltrando. Los tanats o galerías subterráneas aquí en México pues son las galerías filtrantes, sin embargo, por ejemplo, en el Perú las han ocupado para los manantiales que encuentran en las zonas altas, los traen a través de túneles que después los van infiltrando en zonas donde se van a aprovechar. Pozos abiertos de infiltración. Aquí en la Ciudad de México han optado mucho por hacer este tipo de estructuras de 30 a 20 metros de diámetro y unos 20 de profundidad, en los que solo se canaliza las precipitaciones, los torrenciales, para que lleguen a estos pozos y se infiltren. Sin embargo, todavía
son muy pocos los que tiene la Ciudad de México para todo el potencial que tiene. Pozos abiertos de infiltración son lo mismo, se hacen con unos drenes, se hace la excavación. Puede ser que ya en este caso metamos un poco de bombeo para acelerar la recarga. Los sondeos o pozos de inyección, en ese caso, ya corresponden cuando no tenemos grandes superficies y tenemos que aumentar el almacenamiento. Entonces se construye un pozo con el objetivo de que meta agua al acuífero, no de que la saque. En este caso se requiere de bombeo y también son ocupados en zonas donde no hay tanta transmisibilidad del acuífero. Entonces lo logramos a partir de la presión que el bombeo le mete al agua. Para casos de acuíferos kársticos existe el aprovechamiento de las dolinas o los colapsos. Entonces la función de los ingenieros es buscar esos sitios para poder llevar el agua ahí y después poder recuperarla en otros sitios, como se fue en la figura de allá. Lo traen desde un canal, encontraron la dolina y lo aprovechan en otro sitio. Aprovechar el suelo como un almacén, esa es la idea principal de esto. En este caso los ASR o ASTR, que son almacenamiento y recuperación en el suelo. Tenemos un equipo de bombeo, un pozo, y dependiendo de la fecha que nos encontremos, si es época de lluvia, pues tenemos bastante agua, la bombeamos y la inyectamos en el acuífero. Y ya cuando no tenemos agua por precipitación, podemos extraerla con ese mismo pozo, ¿no? Entonces nos sirve para los dos objetivos, dependiendo de qué tanta ocupemos. Bancos filtrantes en los lechos de ríos, pues promover que los ríos no, el material de los ríos no sea saqueado, ¿verdad? Entonces acomodarlo para que exista la infiltración y se pueda iniciar esa fase, ese bulbo húmedo que ven en la otra figura, y poco a poco los acuíferos se vayan recuperando. Es la naturaleza lo hace sola, pero nosotros ya rebasamos esa capacidad de recuperación. En las costas, pues existe mucho terreno así con arenoso, ¿no? Entonces sería, si vienen, por ejemplo, las aguas de los ríos, llevarlas, canalizarlas y hacer que se infiltren en esas arenas para contrarrestar un poco la intrusión de la cuña salina. Eso se está haciendo en Baja California. En la parte que a mí me ha tocado mucho, el riego subterráneo, ya no hacer un riego que sea superficial o en forma de lluvia como en la aspersión, sino meter tuberías con emisores para que solo apliquen el agua que necesitan los cultivos y aparte una porción sea para los como percolación. Son sistemas de riego algo nuevos. La captación de agua de lluvia, que hay mucho ahorita, se está poniendo de moda mucho esa investigación. Sin embargo, los sistemas de captación de agua de lluvia ya se manejan tanto en los sistemas agrícolas como, por ejemplo, en los árboles, haciendo esa pequeño acomodo de tierras para captar la mayor cantidad de agua, y de todas formas el árbol no alcanza a consumir toda esa agua, sino que el 30% se va de percolación y esa percolación es recarga para nosotros. En las industrias, en las universidades, decirles que no pongan puro concreto, ¿no? Porque eso elimina la infiltración. Se ve bonito, pero no es una solución hidrológica. Todas las pérdidas que tenemos desde los sistemas de abastecimiento de agua también son recargas, y todos los organismos dicen no hay que tener esas pérdidas. Sistemas urbanos de drenaje sostenible, por ejemplo los adoquinados, en ese caso, como se ve, se deja con capacidad de que se infiltre y no poner solo concreto, que esa es la peor solución. En las conclusiones, los ingenieros tenemos que hacer los estudios para que esto funcione, y ustedes los economistas deben de evaluar si esas soluciones son viables a largo plazo.
Porque, pues, por ejemplo, a una ciudad, ¿cuánto le cuesta estar inyectando agua? A lo mejor sería mejor que no cubriera toda su superficie y dejarlo sin filtro. Pero ese ya es algo que les toca a ustedes.